¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido porque estamos aquí en Adobe, en la nueva actualización que básicamente es del espacio exterior, ¿vale? Básicamente nos dice Glurmis del espacio exterior y pone sube tus mascotas y gana recompensas de galaxia, completa el pase galáctico y desbloquea a básicamente el escarabajo singular, el escarabajo de galaxia, ¿vale? Estoy un poco perdida con esta actualización, la vamos a ver juntos, básicamente hay un nuevo pase, odio los pases, he de decir, pero vamos a ver qué tal este, cómo funciona y vamos a darle a jugar, chicos. Tengo como el hype por las nubes porque sinceramente no sé lo que me espera, pero espero que sea algo muy bueno. Bueno, fijaos ahora mismo, bueno, ojo, suscribiros si todavía no estáis suscritos y dejad muchísimos likes en este vídeo porque sabéis que me encanta grabar las actualizaciones y siempre las intento grabar a tope para vosotros. Y bueno, nos dicen aquí que ya tenemos aquí como una mención de que algo está pasando y tenemos estas cositas de aquí que nos dan como estos fragmentos. No estoy yo muy enterada. Y pone, usa una tini o poción regular en una mascota, ¿vale? Y luego completa 5 necesidades de tu mascota, ¿vale? Vamos a sacar al león, ¿vale? El león que está hecho un desastrillo, ¿vale? Si no sabéis por qué, muy mal, porque significa que no visteis mis vídeos de la semana pasada, donde básicamente abría cajitas estas de broma y le ponía todas las cosas que me tocaban a la mascota. Y al final pues quedó tal que así, más otras cosas que llevaba de otros eventos. Al final la mascota está hecha un Cristo, de verdad. Vamos a quitarle las cosas que están muy feas, no me gusta, ¿vale? Y ahora vamos a ver todas las cositas que se pueden conseguir en el pase. Os voy a explicar cómo se consiguen, ¿vale? Aunque sí que es verdad que yo no estoy muy enterada, pero vamos a descubrirlo todos juntos, ¿vale? Porque nos encanta a nosotros los viernes de actualización. Vale, pues vamos a irnos directamente a la zona centro, a ver por aquí. En los regalos, nos vamos así. Diréis, oye Luli, ¿tienes una forma de irte más rápido? Pues decidme cómo, porque no sé cómo irme más rápido. ¡Madre mía! Están aquí los aliens, ¿vale? Que han venido a dormir, ¿vale? Y tenemos aquí a este señorito alien que le vamos a hablar y vamos a ver qué nos cuenta. ¡Uy, qué turbio! Vale, te has divertido demasiado este verano, te has divertido demasiado. Es el intercambio sencillo, colega. Obtén esquirlas galácticas al completar tu rutina diaria. Dar de comer a tus mascotas, pasearlos por la playa, dejar que beban en los charcos. Traje a los Glurmis más raros de mi base de operaciones, la galaxia Glorpentin. Felinos y caninos como nunca antes los habías visto, son perros y gatos, pero del espacio exterior. En tu cerebro humano, eso suena perfecto, ¿no? Cuida a tus mascotas y reclama premios de los pases galácticos conforme pasen las semanas. Everyone wins, we will trade soon, ¿vale? En plan, todo el mundo gana, tradearemos pronto, ¿vale? Por lo que yo entiendo, ojo, tenemos aquí dos mascotitas secretas que estará activa en 14 días y como podemos ver, ese es como un gato del espacio, ¿eh? Ojo, ojo que si nos fijamos bien es como un gato. Sí, como un gatito, ¿no? Pero algo le pasa, algo tiene que tener especial, ¿vale? Y nos cuesta 175 gemas de estas, fragmentos, esquilas galácticas, como lo queréis llamar, que se consiguen con las misiones. Con esto no, o sea, con esto nos dan estrellas, pero creo que esto es para subir el pase y las esquilas se consiguen aquí, no lo sé muy bien, ¿vale? Y esta estará en 7 días, es decir, la semana que viene, y es como un perro del espacio. No sé muy bien qué es lo que tiene así diferente. Vale, supongo que será como una mutación, a lo mejor tiene tres ojos o alguna cosa chunga que no nos damos cuenta. Vale, a ver, vamos a ver el pase ahora, a ver pase galáctico. Vale, ojo, por cada nivel que estamos haciendo aquí vamos a conseguir una esquirla y necesitamos 170 y pico para una mascota, madre mía. Vale, nos dan una por aquí, otra por aquí, nos dan esta poción, vale, que básicamente es una nueva poción como la de crecimiento de mascotas, pero no crece en plan... No crece un trocito, sino que te sube un nivel entero. Es decir, que si tu mascota está en recién nacido, pues te la sube al siguiente nivel, que no sabría deciros cuál es, porque la verdad ahora mismo no me acuerdo de los niveles, pero te sube un nivel completo. Vale, vamos por aquí, vamos consiguiendo ahora dos esquilas en lugar de una. Las zapatitas estas de galaxia que son buenísimas. Aquí consigues 3, 10, 3, ¿vale? Ojo, entonces si vas consiguiendo de más en más, merece la pena. Vale, aquí conseguimos una poción de crecimiento normal. Aquí conseguimos 3, 5. Ojo porque viene el escarabajo galáctico que está bastante chulo, aunque da un poquito de mal rollito, ¿vale? Aquí conseguimos más esquirlas, ¿vale? Aquí conseguimos una poción de crecimiento, más esquirlas, ¿vale? Y aquí otra mascotita y en el último tramo 25 esquirlas, ¿vale? Por lo que yo he leído en los vídeos de Adobe y en los tweets que han puesto, cuando tú llegas al final del pase no hay que preocuparse porque básicamente lo que vamos a poder hacer es reiniciar este pase para volver a jugarlo y este pase se completa, como veis, haciendo tareas que tenemos aquí, ¿vale? Y también subiendo a tu mascota, ¿vale? Haciendo las tareas que te pide. Ahora lo vamos a ver y vamos a ver si podemos completarle. Mira, tengo una poción para curarlo todo, vamos a ver si se la damos. No sé si va a servir. No sé si esto va a funcionar y nos va a contabilizar como para subir el pase, pero ahora lo ponemos a prueba. ¡Ojo! ¿Vale? ¡Vale, vale, vale, vale! Hemos subido...
Apenas nada, o sea, literalmente apenas nada. Hemos hecho un montón de misiones. Vale, ojo. Con esto hemos subido algo. Casi hemos llegado al 1. Es costoso, ¿vale? Es costoso porque es costoso. Pero al hacer esa misión, mira, nos han dado otra. Completa 3 misiones, ¿vale? La fiesta en la playa, el camping o que se aburre. Para tu mascota hay que completarla 3 veces, ¿vale? Ya puede ser esta 3 veces o cada una de cada, o la de aburrimiento 3 veces, pero hay que completarla, ¿vale? Nos da 500 puntos. Las que dan 500 puntos obviamente suben más porque hemos reclamado la de 150 y nos ha subido bastante, ¿vale? Sí que es verdad que es bastante costoso, por eso mismo creo que es más fácil a lo mejor... No, iba a decir, es más fácil hacerlo con mascotas recién nacidas, o sea, con mascotas comunes, pero en realidad da igual porque al final lo que cuenta son las tareas, ¿vale? Y bueno, pues básicamente, como estaba comentando, este pase se va subiendo conforme tú tienes tu mascota y la vas creciendo. O sea, es realmente un pase para gente que se conecta y se pone a farmear sus mascotas. Y otra cosa importante es que no he llegado a terminar de decir, que cuando lleguéis al final del pase, si lo queréis volver a reiniciar, lo podréis hacer para volverlo a jugar y volver a conseguir estas recompensas, pero os costará 3.000 bucks. Esto no lo comentan por aquí, pero sé que lo he visto en un vídeo, ¿vale? En el vídeo que subieron el miércoles. Entonces, pues básicamente, una vez lo terminéis completo, que hagáis las misiones, que es lo que os tenéis que fijar principalmente en hacer estas misiones también, porque son las que más puntitos dan, pero también en hacer las tareas de vuestra mascota, ¿vale? Una vez terminéis todo, pues básicamente lo podréis iniciar pagando 3.000 bucks, ¿vale? Es bastante dinero, pero teniendo en cuenta que vais a estar farmeando todo el tiempo, al final es algo que merece la pena, ¿vale? Importante, no se sube con las necesidades vuestras, es decir, que aunque os pongáis de bebé y os pongáis a hacer necesidades vuestras, no va a contar, porque es un pase para farmear con tu mascota, es decir, que solamente te van a contabilizar los puntos, bueno, las misiones en este caso que vas haciendo con tu pet, ¿vale? No las misiones que haces con tu personaje para ti mismo. Es decir, que si tú te quieres poner de bebé y ir haciendo también, ya que estás farmeando para la mascota, pues farmear para ti, pues lo puedes hacer teniendo en cuenta que luego para reiniciar el pase te van a costar 3.000 bucks y es bastante dinero, ¿vale? Pero que eso, que solamente va a contabilizar para ir subiendo el pase las cosas que hagas con tu mascota y no las cosas que hagas con tu personaje, ¿vale? Así que lo tengáis muy en mente. Ahora, dicho esto, ¿vale? Tenemos el pase que se consigue subirlo farmeando tu pet. El alien que nos ha contado que las esquirlas que vamos consiguiendo van a servir para algo, la cual... No tenemos ninguna, ¿vale? Desgraciadamente no hemos conseguido ni una. Me hubiese gustado conseguir la primera, a ver si nos pide alguna pet y podemos conseguirla para ver que nos suma aquí uno, pero bueno, ya hemos visto que las cosas valen 175 y 175 y que a partir de la semana que viene se podrán conseguir, podremos intercambiar con Shin básicamente estas pets a cambio de las esquilas que hayamos conseguido, o sea que esta semana es full farmeo, full conseguir esquilas, full subir el pase, ¿vale? Pues eso, la semana que viene vendrá una pet de estas, la podremos intercambiar y la podremos conseguir, y la semana siguiente la otra, y entre medias pues tenemos el escarabajo de galaxia, que básicamente es bastante chulo, y aprovecho para deciros que si lo queréis conseguir totalmente gratis, tenéis que darle muchísimo amor a este vídeo, porque yo lo voy a estar tradeando en su versión neón, ya que mis queridos amigos de Adonmi, al ser influencer, nos han dicho a todos los que somos aquí creadores de contenido que nos van a dar para hacerlo neón, entonces mi intención es tradearlo mañana, ¿vale? Así que lo podréis ver y podréis dejar ofertita y todo eso, pero antes que ello, vamos a verlo en el diario, a ver qué tal se ve. Yo quiero que merezca la pena, porque a lo mejor yo digo, oh, es una super mascota, no sé qué, no sé cuánto, y luego la vemos y decimos, no está tan chula, ¿eh? No puede ser. Vale, vamos a bajar por aquí, a ver si la encontramos. Vale, de momento no la encontramos. Tiene que ser una donde haya una. ¿Esto en algún momento va a ser intercambiable? Porque yo quiero intercambiar tacitas de té y tengo una, pero quiero hacerme como la neón. Está la versión neón, así que supongo que la quitarán en algún momento. Vale, bajamos por aquí, chicos, y a ver si no la encontramos. ¿Dónde está? No se puede ver. ¿En serio me lo estás diciendo? Vale, chicos, no lo encuentro. Vuelvo a pegar una subida a ver si lo vemos, pero tiene pinta de que no está aquí. Quería ver yo la mascota, a ver cómo se veía en su versión neón, pero creo que os vais a tener que esperar al vídeo de mañana para verla en su versión neón, que es todavía como más hype, ¿no? A ver, subimos. ¿No la encontramos? No, creo que no está, chicos. ¿O la he pasado? ¡Ah, no, está aquí! Está aquí, vamos a ver qué tal se ve. A ver, en neón. ¡Hala, qué chula, chicos! Es súper mona, ¿eh? O sea, es bastante, bastante chula. No me la esperaba así. Vale, y en Mega Neón cambia absolutamente toda. No sé si merecerá la pena hacerla en Mega Neón, pero bueno, yo probablemente me la haga porque sabéis que soy una friki de las mascotas. Así que nada, chicos, dejadme en comentarios qué os parece esta pet. A mí me parece bastante interesante de decir en Mega Neón. Mola, porque es que es toda brillantosa. Está bastante chula. Le doy un pedazo de 8. Que dejéis un montón de likes. Que me dejéis en comentarios qué os parece esta actualización. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y chao, chao.